Les presentamos las imágenes de lo que sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Ay, México! ¡Ay, mi México! Me dueles, México, la madrugada de este miércoles. Y sí, específicamente veíamos policías involucrados, uh-huh. una persecución, un tiroteo que finalmente ahora conocemos que involucra a policías municipales de Nesa. ¿Vemos la imagen? Vamos a ver la imagen. Porque ahí se cuenta todo. Son policías municipales de Nesa que persiguen a un auto blanco porque presuntamente no se detuvo cuando le marcaron el alto para una revisión. Así empezó todo. Así empezó todo. Llegaron hasta el aeropuerto. Y entonces en el video se ve a este vehículo entrar al estacionamiento de la Terminal 2. Y aunque la policía les pide que bajen, los ocupantes simplemente no hacen caso. Sí, no les hicieron caso. Y momentitos después se ve otra vez a los ocupantes de ese auto, pues ahora de regreso. El policía supuestamente vuelve a pedirles que bajen y como lo ignoran, ¿qué cree que hace? Pues arma en mano a disparar. A disparar. Y ahora hablamos de una mujer que tiene una herida en la cabeza, del chofer que recibió un balazo en uno de sus brazos. Los policías Sergio y Leonardo quedaron detenidos después de todo esto.